Haber elegido Benicàssim pues es volver a situar a Benicàssim en el mapa de los grandes encuentros universitarios y, bueno, a través de la mano de la Universitat Jaume I, eso siempre es garantía de éxito. Las universidades son elementos cohesionadores sociales, además de ser ese necesario punto de encuentro, de conocimiento, que ayuda a formar a sociedades más competentes y, sobre todo, a conformar ese espíritu crítico de nuestros jóvenes para convertirlos en individuos que sean conscientes de sus responsabilidades en la contribución del bienestar, para que las sociedades del futuro, en definitiva, sean más capaces, más competitivas, más solventes y, sobre todo, más comprometidas. Hoy vamos a hablar aquí de universidad y territorio, y al mismo tiempo somos todos conscientes de que cada vez ese territorio se nos convierte en más amplio, ¿no? La presencia de las universidades españolas en el sistema de alianzas europeo es muy importante, alianzas de universidades europeas es muy importante, y esa tensión, que yo diría positiva, entre internacionalización y arraigo, ¿no?, de las universidades, creo que es una tensión sobre la cual hemos de seguir trabajando y entender que las claves y los indicadores de los dos elementos son igualmente de significativos, ¿no? Yo creo que esa es una tensión cada vez más importante y que debemos seguir trabajando, ¿no? Se trata de una propuesta que trabajamos conjuntamente CRUE, Ministerio de Universidades y la Universitat Jaume I, para proponer una reflexión sobre una cuestión que es conocida por todos, pero probablemente no suficientemente valorada. Hoy en día sabemos que las sociedades más avanzadas son aquellas que invierten más recursos en educación superior y en investigación. Pero todavía tenemos que reconocerlo que hay sectores de la sociedad que desconocen el papel que las universidades jugamos como motor en ese bienestar y progreso social. Y esta es una de las finalidades precisamente de este curso. Aquí diría yo que radica la importancia del curso que hemos planificado con muchísima ilusión.